Nos encontramos, amigos, en el paseo turístico del río Puyo. Al fondo, como ustedes pueden observar, se está construyendo unos baños para dar facilidades a los turistas que puedan utilizarlos, sobre todo la gente que viene acá, a los turistas los fines de semana. La única novedad que hay es que, a pesar de que se le ha recomendado al municipio de Pastaza que construya unos baños ecológicos secos como hay en el Parque No Botánico Maere para evitar la contaminación, se está haciendo los baños en su forma tradicional utilizando pozos sépticos. Esto debido a la gran cantidad de lluvia y a la humedad del suelo de aquí del Puyo, esto se filtra y termina contaminando la fuente más cercana, que es el río Puyo. Les pedimos y les exigimos, sobre todo al municipio de Pastaza, que trate de construir baños ecológicos en esta zona para, además de poder educar a la gente en el tema ambiental, se pueda dar una alternativa definitiva al río Puyo, que está contaminado ya por más de 30 años. Así que esta es la recomendación que queríamos darles, amigos de La Hormiga TV. Muchas gracias.